respondamos. ¿Qué es Crystalex? Es una corporación canadiense con sede en Toronto que se encarga de la exploración y extracción de oro en Sudamérica. Con base en esto, puntualicemos que dicha transnacional se encuentra en tierras venezolanas desde 2002, según publica su sitio digital. Cuando recibió, escuche bien, un contrato de operación de mina para desarrollar y explotar el oro de las Cristinas. Preste mucha atención, porque esta mina de oro venezolana es uno de los yacimientos del mineral dorado no explotado más grandes del mundo. Está ubicada en la región de Guayana, en el municipio Cifontes del estado Bolívar. Esta podría ser el depósito aurífero más extenso de América del Sur, con recursos medidos en más de 17 millones de onzas de oro de reservas probadas. Revisemos. Además, documentos que preceden a la citada información de la web de Crystalex. En 1964, al final del mandato de Rómulo Betancourt, se otorgaron las primeras titularidades mineras de las Cristinas por un plazo de 25 años, lo cual generó deforestación y contaminación en esa zona frente a la mirada complaciente del Estado. En realidad, esa corporación canadiense ya estaba en Venezuela desde 1997, penúltimo año del segundo mandato de Rafael Caldera, ya que había comprado a la inversora Mail, con la que reivindicó los derechos de las Cristinas ante los tribunales venezolanos. Lo más curioso de esto lo encontramos en una nota del diario El Universal del 28 de junio de 1998, donde se divulgó el descontento de comunidades indígenas y del sector sindical minero, que denunciaron el incumplimiento de compromisos de estas empresas. Este crítico panorama cambia radicalmente a partir de la llegada de la Revolución Bolivariana el 6 de diciembre de 1998. El 29 de abril de 2002, el Estado venezolano se reservó el derecho del ejercicio de las actividades mineras de las Cristinas mediante el Decreto Presidencial 1757, declarándolas prioritarias para la República, y se autorizó al entonces Ministerio de Minas la creación de contratos a través de la Corporación Venezolana de Guayana. En 2009, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de ese entonces desconoció el supuesto plan ambiental de la compañía Crystalex por presentar deficiencias que se traducirían en severos daños a los recursos naturales de ese lugar. Posteriormente a esta medida de protección del Estado venezolano, Crystalex presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial, en busca de una compensación en virtud de que la compañía consideraba que las Cristinas eran de su propiedad y de Venezuela. Es importante precisar que el país formó parte del CIADI desde 1993 y en virtud del carácter injerencista del organismo, Venezuela se retiró, haciéndose efectiva el 25 de julio de 2012. El 3 de febrero de 2011, el gobierno venezolano, frente a las pretensiones de Crystalex, canceló el contrato minero con la compañía canadiense por mandato del presidente Hugo Chávez Frías, quien alegó que las riquezas de Venezuela pertenecen a sus connacionales y, por tanto, las transnacionales no deben adueñarse de las concesiones. Para ese entonces, el presidente de Crystalex International Corporation, Robert Fong, recibió una notificación de la CBG que formalizaba la decisión de no continuar la concesión, sustentado adicionalmente con el hecho de que Crystalex no había actuado en torno al proyecto durante más de un año, y también por razones de oportunidad y conveniencia para la República. Pero la empresa minera no se rinde en su empeño de cobrar una deuda inexistente y en 2016 demanda a Venezuela por 350 millones de dólares ante el Tribunal de Delaware en Estados Unidos y solicita el embargo de activos venezolanos. Otro dato clave en esta seguidilla de acontecimientos es que el 25 de noviembre de 2018, mediante la agencia de noticias Reuters, se informa que Venezuela y Crystalex llegaron a un consenso tras la cancelación de 75 millones de dólares por parte del país suramericano.
Sin embargo, en el 2019, Crystalex viola el acuerdo como parte del guión golpista que alienta a Estados Unidos para derrocar al gobierno legal y legítimo del presidente Nicolás Maduro. Y en enero de este mismo año, José Ignacio Hernández, quien fuera el abogado de Crystalex, es designado por el diputado a la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó como supuesto procurador de la Nación. Asimismo, el 29 de julio, la Corte Tercera del Circuito de Estados Unidos del Tribunal de Delaware dictó una sentencia que, por un lado, le da la razón a Crystalex para que se cobre la presunta deuda de $1,400 millones con activos de Citgo, filial de PDVSA con sede en Houston, Texas. Y por otro lado, apoya legalmente en ese país a un autoproclamado presidente de un acto público de la oposición. Para resumir, a la transnacional de Canadá se le otorgó el ficticio derecho de proceder al remate de 51.1% de las acciones de Citgo. La respuesta legítima y soberana de Venezuela, amparada por el derecho internacional, no se hizo esperar. Inmediatamente después de conocerse esta acción, el 31 de julio de 2019, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, demostró el fraude material y procesal de la apropiación ilegítima de Citgo. Denunciamos ante el mundo que es una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela. Una gran estafa mundial. Y Venezuela, el Estado venezolano, seguirá ejerciendo las acciones que competen en todas las instancias internacionales. Ante esta nueva arremetida contra Venezuela, el Ministerio Público también emitió un comunicado donde señaló el inicio de una investigación penal con motivo de la apátrida participación de Hernández en la confiscación de este activo nacional. En este mismo contexto, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a la reflexión de toda la población venezolana, sin distingos de posiciones políticas, a repudiar estos hechos. Tiene que haber conciencia de la pillería, la piratería, el pillaje, el ladronaje. Se están robando Citgo y descuartizándola por pedazos. Y por un lado emiten deuda y se quedan, calculan los expertos, con más de $400 millones. ¿A qué cuentas irán? ¿A qué cuentas irán? ¿De cuál de estos bandidos del autoproclamado? Y por otro lado, ponen un falso procurador que haga actuaciones ante un tribunal en Estados Unidos para que le entreguen a su empresa, que él representaba antes, Crystalex, le entreguen los activos casi de $8,000 millones. De Citgo que le pertenecen al país, le pertenecen a Venezuela. Recientemente, esta misma Corte de Apelaciones norteamericana decidió continuar el proceso de embargo de Citgo y favorecer a la transnacional minera. Situación ilícita que desmontó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, como un crimen organizado internacional. En el año 2017, siendo experto del caso Crystalex, él forjó una teoría antijurídica llamada del alter ego, es decir, del otro yo, que quería decir e igualar a la República y al patrimonio de la República con cualquiera de sus entes, violatorio abusivamente de la Constitución y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es curioso, esto ocurre en el año 2017, siendo experto del caso Crystalex. Y por eso yo decía previamente en una de mis declaraciones que el forjamiento de este paragobierno no se dio el 10 de enero ni el 23 de enero de este año. Este plan macabro de esta organización criminal transnacional fue urdido en años anteriores. Hecho público y notorio contemplado a través del Estatuto de la Transición aprobado por la Asamblea Nacional en incumplimiento de la legislación venezolana, según su artículo 15, que manifiesta la defensa y representación de los derechos e intereses de la República, de las empresas del Estado y de los demás entes descentralizados de la administración pública en el exterior, el cual quedó sin efecto ante el Tribunal Supremo de Justicia. Él dice que está allí autoproclamado también como procurador en el exterior, pero que no es procurador, está allí para proteger y recuperar los activos de Venezuela en el exterior. Todo lo contrario, señor José Ignacio Hernández. Nosotros vamos a enviar
documentación fundada a la Universidad de Harvard para que sepa de sus fechorías y para que sepa la organización criminal transnacional a la cual usted pertenece. Él no está allí para defender los activos ni los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Él fue dispuesto allí para impedir la defensa del Estado venezolano en todo lo que tiene que ver con los activos de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior. Impedir la debida actuación del Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz. Impedir la representación y la defensa de Petróleos de Venezuela, de Citgo. Para eso fue colocado él allí. Y para imponer esa falsa tesis antijurídica de que puede confundirse a la República con cualquier otra persona jurídica. Calificó lo que sucede en Venezuela actualmente es el despojo descarado de los activos de la nación en el exterior. Así queda en evidencia que el caso de Cristalex y Citgo es otro artificio del gobierno imperialista de Estados Unidos que codicia con desespero las enormes riquezas energéticas y minerales de Venezuela. Más ahora que fue certificada internacionalmente por Gold Reserve como la cuarta reserva de oro más grande del mundo, con 2.236 toneladas del mineral dorado, que en los próximos años se perfila como la primera nación con la mayor provisión aurífera del planeta. La Organización de Naciones Unidas define al derecho internacional como las responsabilidades legales de los estados con las relaciones entre ellos. Sus competencias comprenden una gran variedad de problemas de importancia global. Además, la Carta de la ONU plantea que esta institución coadyuve en la solución de controversias entre naciones a través de medios pacíficos como el arbitraje y el arreglo judicial establecidos en el artículo 33. También se compromete a impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación estipulado en el artículo 13. Conociendo la importancia de esta rama del derecho, es preciso recordar que la denuncia de la compañía minera Cristalex fue formulada en 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, incoada contra Venezuela. Luego de más de una década de este reclamo, Cristalex busca ahora adueñarse de una de las filiales extranjeras de PDVSA, con sede en Estados Unidos, como es Citgo. Este hecho se convierte en una violación al derecho internacional de la nación. Así lo explica el profesor universitario e internacionalista Reinaldo Bolívar. Aquí hay una violación del derecho. Cristalex ya había perdido una sentencia con tribunales estadounidenses en los cuales le decían: usted no puede ir contra Citgo como si fuera Venezuela. Pero luego, después de 2017 sobre todo, y ya amparados en el decreto Obama, que consideraba a Venezuela como una amenaza extraordinaria, las cosas cambian. Estados Unidos arremete contra Venezuela, Estados Unidos reconoce un gobierno ficticio, y de la noche a la mañana la sentencia cambió. Ahora usan la frase alter ego, es decir, como el otro yo, el doctor Merengue, ¿no? Tú perteneces a la misma república. Entonces juzgan a Citgo como si fuera la República Bolivariana de Venezuela y no respetan el derecho internacional. Mientras que el especialista en derecho internacional, John Derkanchika, señala que el Tribunal de Delaware violó la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras al dictar una sentencia a favor de Cristalex para darle derechos de propiedad sobre la corporación petrolera venezolana ubicada en Texas. Y entonces violan la Ley de Inmunidad Soberana, porque dentro de la propia jurisdicción estadounidense no se puede intentar acciones contra el patrimonio de los estados. Lo que quiere decir que este tribunal estadounidense viola sus propias normas y el derecho internacional. También se formuló la interrogante: ¿por qué esta compañía canadiense abre su expediente en Estados Unidos y no en su país de origen? Venezuela, como República Bolivariana, como entidad jurídica, su gobierno constitucional ha quedado en desventaja jurídica. ¿Por qué?
porque como todos bien han citado, han reconocido a un presidente ficticio, el gobierno de Estados Unidos, y este gobierno de Estados Unidos, en su territorio, es la sede del tribunal que está emitiendo sentencia. Por tanto, de facto, queda el gobierno bolivariano, el gobierno legal, constitucional, queda con las manos atadas. El que puede recurrir el fallo es precisamente el gobierno ficticio cómplice con este procurador que antes era abogado de esta empresa y que ahora es el procurador del gobierno ficticio. Quiere decir que todo ha sido montado para que nuestro gobierno, y digo nuestro porque soy venezolano, nuestro gobierno legítimo, no pueda actuar internacionalmente contra Cristalex, ni contra este juez que ya de por sí está cometiendo una ultrapetita, es decir, está cometiendo un exceso de poder porque está tomando como sujeto, como actor, a un procurador y a una causa que no es legal. En el contexto de este tipo de casos de la inversión internacional, lo pertinente es iniciar analizando la procedencia de la empresa, que en esta oportunidad es la compañía canadiense Cristalex. Para los conocedores de la materia, este origen tiene serias implicaciones políticas que aclaran más el panorama. No es una empresa china, no es una empresa rusa, no es una empresa cubana, es una empresa canadiense, y bien sabemos cuál es la posición política del gobierno de Canadá con respecto al gobierno de Venezuela. Es una posición adversa. Canadá es socio gemelo de los Estados Unidos. Canadá es socio también del llamado Grupo de Lima, que son estos gobiernos que dentro del seno de la OEA intentaron aplicar a Venezuela la Carta Democrática de la OEA, una carta golpista. Si revisamos algunos de las intervenciones canadienses, siempre votaba al lado de la gente que estaba, o de los países, gobiernos contra Venezuela. Y ahí viene Cristalex. Por tanto, Cristalex es una operadora del gobierno canadiense y de estos gobiernos de derecha que están intentando violar el Estado de Derecho en Venezuela, violar su constitución y derrocar a un gobierno legítimo y constitucional. ¿Es tan contradictorio las acciones que Estados Unidos, que es el principal actor en esta apropiación de los recursos, ellos hablan del libre mercado, de la propiedad privada, y ellos han atentado contra el libre mercado y la propiedad del Estado venezolano? Por eso es que tenemos que seguir denunciando, y yo soy de uno de los que cree que hay que acudir a no solamente instancias internacionales, sino hay que promover juicios internacionales contra esta apropiación, no solamente en el área nacional, contra estas personas que se hacen llamar venezolanos, sino ante la jurisdicción internacional contra todos los estados que se han prestado para estas acciones. Otro factor preponderante que se añade a esta serie de irregularidades jurídicas es la participación del ex abogado de Cristalex, José Ignacio Hernández, quien pasó a ser procurador de facto de la Asamblea Nacional en desacato, incurriendo en una falta al Código de Ética del Abogado y a su vez en un delito de prevaricación estipulado en el Código Penal venezolano, en el artículo 250, que establece lo siguiente. El mandatario, abogado, procurador, consejero o director que perjudique por colusión con la parte contraria o por otro medio fraudulento la causa que se le haya confiado, o que en esa misma causa sirva al propio tiempo a partes de interés opuestos, será castigado con prisión de 45 días a 15 meses y suspensión del ejercicio de su profesión por tiempo igual al de la condena. Cualquiera de los individuos arriba indicados que, después de haber defendido a una de las partes, sin el consentimiento de ella tome a su cargo la defensa de la parte contraria, será castigado con prisión de 1 a 3 meses. Es tan incongruente esta designación, porque este ciudadano fue experto de Cristalex. Fue experto de Cristalex, o sea que participó a favor de Cristalex, pero ahora fue presuntamente designado de forma ilegal por el diputado Juan Guaidó como procurador, tratando presuntamente de defender los intereses del Estado venezolano, lo que lo hace cometer otro delito más, porque tú no puedes ser actor en las dos partes de una controversia. Él efectuó esta actividad y lo que deja de forma clara la falta de ética y una conducta corrupta. Imagínate, estos ciudadanos, estas tendencias que
Guaidó y todos estos diputados de oposición dicen que ellos son una alternativa, se llaman alternativa. Pero ¿cómo pueden ser una alternativa unos ciudadanos que tienen una conducta antiética y corrupta? Y es tan evidente que este señor tuvo que poner presuntamente su cargo a la orden después de estas actividades en el juicio contra Sitgo. De acuerdo con la Real Academia Española, la prevaricación es la arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional. En definitiva, es la infracción del deber. Nada más participar en las dos partes, ya hace todo ese proceso ilegal, su participación contaminó todo el proceso, por lo cual este proceso es nulo. Teoría del fruto del árbol envenenado. Además, se corrobora que este juicio viciado de nulidad en contra de Venezuela afecta a Sitgo, uno de sus mayores activos en el exterior, sumado a otros hechos punibles concurrentes que fueron cometidos por este ciudadano. En virtud de un nombramiento espurio e ilegal que hace el autonombrado diputado Guaidó a un presunto procurador de nombre José Ignacio Hernández. Este ciudadano no es procurador, está usurpando estas funciones y está cometiendo el delito previsto en el artículo 213 del Código Penal, la usurpación de funciones. Esto es un delito claro y flagrante. El profesor Bolívar y el abogado Cánchica trajeron a colación antecedentes que demuestran cómo el gobierno de Estados Unidos intenta hacer un robo sin escrúpulos de las riquezas de Venezuela. El próximo paso, y aquí tenemos que recordar una sentencia adversa a Venezuela que se dio en Jamaica, donde tomaron la refinería venezolana. Lamentablemente, si la comunidad internacional no se activa y no reconoce el problema que hay aquí, podríamos estar ante un robo descarado de facto de la empresa Sitgo, tomada por estos delincuentes internacionales, estos operadores políticos del gobierno de Canadá y los gobiernos socios que están contra Venezuela. O sea, lo que viene efectivamente es una toma amparada que ya Sitgo, como tú bien sabes, fue tomada previamente por representantes del gobierno ficticio. Ellos son los que están en sus instalaciones. Por tanto, podría darse ahora esta gente entregando como botín de guerra a empresas transnacionales, a operadores políticos, porque no es ninguna empresa, operadores políticos de estados contra Venezuela, entregándole a Sitgo. Esto es todo un entramado jurídico, no es solamente Cristalé contra Sitgo, están monómeros de Venezuela en Colombia, está toda la apropiación de los recursos del Estado que esta gente está tratando de hacer con acciones pseudojurídicas. Estas acciones pseudojurídicas se enmarcan en diferentes estrategias, designaciones ilegales a través del autoproclamado Guaidó, de tribunales en el extranjero, de el Poder Ejecutivo en Colombia a través de designaciones y de presiones hasta de fuerza contra los familiares de la Junta Directiva de Monómedo. Es todo un entramado, por eso yo creo que el Estado venezolano, más allá que de declaraciones, que estoy de acuerdo con las declaraciones y las denuncias, debe darle una respuesta. Y tiene que hacer un antídoto ante toda esta estructura, ante todo este ataque, que no van a cesar. Esto nada más son los primeros pasos, pero creo que van a continuar. Paradójicamente, en este conflicto también se puede afectar la seguridad jurídica de las inversiones estadounidenses. Muchas empresas transnacionales, europeas, chinas, rusas, de nuestra América, van a tener miedo ahora a invertir en Estados Unidos porque podrían ser juzgadas con esta precedencia que es grave, vamos a decir así, para la economía internacional. Entonces, Cristalex se ampara también en este reconocimiento ficticio que hace Estados Unidos, por tanto, uno induce desde lo político a lo jurídico, que esto estaba preparándose hace algunos años. Es por ello que dentro de este procedimiento impulsado por la mediática internacional cobra mayor relevancia el conocimiento de esta arremetida contra el pueblo venezolano. La opinión pública ha estado desinformada, por ejemplo, en este caso que citábamos al principio, de esa vinculación con Canadá. Canadá es un gobierno beligerante contra Venezuela. Esto tiene que saberse, tiene que ventilarlo a la opinión pública. Y por otro lado, efectivamente, contra el bloqueo, sobre el bloqueo venezolano, se han tejido una serie de marañas jurídicas internacionales, una judicialización de la política venezolana, para de esta manera quedarse con los grandes bienes, grandes activos y efectivos de la nación venezolana, usando como mampara un gobierno inexistente, un gobierno ficticio.
Dentro de las sugerencias del experto Canchica, el gobierno venezolano debe recurrir a instancias multilaterales para repudiar estas medidas ante Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social, así como a organismos regionales y universales para alzar su voz en rechazo de toda agresión imperialista, y propone la instalación de un tribunal internacional que haga justicia. Han transgredido la norma. Lo que pasa es que Estados Unidos es un estado forajido y este estado forajido incumple las normas internacionales y realmente no presta atención a los convenios y acuerdos internacionales. Por eso que Venezuela tiene que seguir insistiendo, y creo que no solamente con este caso de Cristalex, como Nómero y otras acciones, Venezuela tiene que denunciar ante instancias internacionales, hasta la ONU, y hay unos intelectuales en Venezuela que han querido impulsar un tribunal internacional contra los crímenes de lesa humanidad que ha intentado Estados Unidos contra Venezuela. Más que una figura jurídica, es un tribunal de opinión que ya se hizo contra los ataques que hubo en Vietnam. Entonces, pudiéramos ir adelantando esta situación e instalar este tribunal internacional contra todo este entramado que han hecho contra el Estado venezolano. Es importante enfatizar que Venezuela todavía tiene recursos y acciones jurídicas que el Estado puede ejercer para defender el patrimonio de todos los venezolanos. Los problemas de los venezolanos los podemos resolver entre los venezolanos. Yo creo lo que dice el presidente Nicolás Maduro, y de hecho no es solamente porque lo diga, el presidente ha demostrado, sentándose en la mesa de diálogo en Oslo, en Barbados, el mecanismo de Montevideo, ha demostrado que él tiene la disposición, y todos los venezolanos tenemos que tener la disposición de resolver nuestros problemas entre nosotros los venezolanos. No tenemos que dejar que nadie nos imponga soluciones desde el extranjero. En conclusión, los entrevistados manifestaron que este caso es una disputa entre el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro y las pretensiones de un imperio que no cesa en su afán por tener el control de los recursos en Latinoamérica. Por consiguiente, para ellos, hacer un análisis estrictamente jurídico de Cristalex con Citgo sin tocar las implicaciones políticas es irreal. Mucho más cuando se comprueba la visión de una justicia parcializada llena de intereses mercantilistas, contaminada por componentes de la extrema derecha, que en definitiva lo que pretende es apropiarse de los activos venezolanos en el extranjero. Agregaron que sería interesante evaluar cuáles fueron los daños al medio ambiente y comunidades indígenas que la empresa Cristalex ocasionó en su paso por Venezuela con el nombre de otras operadoras. De igual modo, cuantificar las riquezas auríferas que fueron explotadas por esta transnacional durante muchos años. En definitiva, el llamado lo hicieron al pueblo para que defienda y haga valer sus derechos, consciente de que la República Bolivariana de Venezuela posee bienes en el exterior, como ya sabemos, uno de ellos es Citgo, que hasta el momento sigue en manos de la nación.